Nadie cruza el mar o el desierto y pone en riesgo su vida y la de sus seres queridos si no piensa que al otro lado de la frontera, va a estar mejor de lo que está en su país de origen. Iquique es una ciudad multicultural, quizás es la ciudad más multicultural de todo Chile. Tiene una historia migratoria enorme, llena de recovecos, llena de gente, de personas que han llegado a vivir a esta ciudad y que buscaron aquí de alguna manera un proyecto de vida y se fueron quedando acá y fueron haciendo parte de esta ciudad. Contribuyeron a la construcción, contribuyeron al desarrollo de la ciudad, contribuyeron al desarrollo social, cultural y económico. Ustedes pueden ver aquí la plaza, quizás uno de los lugares donde más se refleja este cruce de cultura, ¿no? Da cuenta de ese pasado en donde la gente venía llamada por las salitreras, ¿no? El desarrollo del salitre a principios del siglo XX, buscando fortuna, buscando trabajo, buscando oportunidades. La coexistencia de distintos grupos nacionales en la ciudad no ha significado que hayan coexistido sin tensión, ¿no? Históricamente ha habido distintos conflictos y esto es porque algunos grupos que llegaron de algunas nacionalidades ocuparon lugares de privilegio dentro de la sociedad, principalmente aquellos que venían de Europa y con grandes capitales, ¿no es cierto?, de inversión en las salitreras, mientras que otros grupos de migrantes que venían principalmente de ciudades y de países cercanos, vecinos, ocupaban el lugar del trabajo obrero en la salitrera. Y estas distinciones entonces que se fueron anquilosando dentro de Iquique y de las ciudades del norte dan cuenta también de los procesos de exclusión y de discriminación que empezó a haber tempranamente. Y esto es muy importante porque cuando pensamos en ciudades y en lugares multiculturales no significa que exista de por sí una convivencia y una coexistencia pacífica, sino que el conflicto, las tensiones, son producidas precisamente por las desigualdades que se van construyendo a lo largo de la historia entre estos distintos grupos y quienes detentan entonces las posiciones y lugares de privilegio y quienes, por el contrario, ocupan los lugares más, que son más excluidos dentro de la sociedad. El norte grande de esta región de Tarapacá y la región también de Arica y Parinacota no siempre fueron de Chile, de hecho eso es parte reciente de nuestra historia. Antes todo este territorio pertenecía a Perú y a Bolivia. Chile se anexó el territorio después de una guerra, se llama la Guerra del Pacífico, y movió su frontera hasta la ciudad de Arica. Una vez que anexa el territorio, toda la gente que estaba viviendo acá muchos de ellos pasan a ser extranjeros, migrantes, puesto que eran de nacionalidad peruana. Y cuando eso ocurre, cuando la población peruana y boliviana se quedan en territorio chileno, el Estado inicia un proceso de nacionalización muy fuerte, porque ya se había ganado el territorio, pero ahora era importante establecer la soberanía del Estado, ¿no? Y la construcción entonces de la nación. Y por eso esta región es tan compleja, porque es una región de frontera, ¿no? Y además una triple frontera. Y en ese esfuerzo, el Estado trajo a personas a vivir acá, militares muchas veces a vivir a esta región, intentó poblar toda esta región con personas que venían del centro y del sur del país para establecer un principio de soberanía. A través de la educación, a través de expulsar a muchas personas que eran peruanas, de expulsarlas hacia Lima, ¿no? Hacia la frontera, hacia el otro lado de la frontera, generó toda una política de establecimiento, ¿no? de lo que se entendía por lo chileno. Y en esta construcción de lo chileno, en esta construcción de lo nacional, estableció una clara distinción con el mundo aymara, asemejando entonces a lo peruano y lo boliviano con un origen étnico aymara. Y de ese modo, esta frontera nacional derivó también y tuvo el componente de una frontera étnica entre los chilenos, supuestamente homogéneo y blanco, y lo aymara, entendido como lo peruano y lo boliviano, lo indígena y lo étnico. A partir de los 90, la situación migratoria empieza a cambiar y empezamos a tener lo que se denomina un nuevo patrón migratorio.
En los 90, la migración que ha existido acá históricamente, que ha sido una migración circular, ¿no? La región andina, de personas bolivianas y peruanas que están acá un tiempo, trabajan, se vuelven a sus lugares de origen, vuelven, van y vienen, ¿no es cierto? Esa migración circular, que es histórica, da paso a otro tipo de movimiento, que es movimiento ya de más largo plazo y con una distancia mayor. Entonces la gente empieza a llegar desde Perú a Santiago. Primero, hay un flujo importante de personas que llegan, que salen producto de todas las persecuciones durante el gobierno de Fujimori, y que van a pedir refugio. Pero el norte se empieza a ser también un lugar de atracción por las mineras y por el desarrollo que tiene la minería en esta zona. Históricamente ha sido un lugar de atracción de migrantes, no solamente internacionales, sino también nacionales, de gente que viene del centro y del sur, que viene a trabajar acá. Y para los migrantes colombianos, por ejemplo, esta región también va a ser de gran atractivo, ¿no? Por eso hay muchas personas colombianas en Antofagasta, que es uno también de los grupos que ha crecido más intensamente en los últimos años. Durante la dictadura prácticamente no teníamos relaciones con los otros países, entonces los primeros gobiernos de la Concertación van a salir afuera a decir, bueno, mira, Chile es un país estable, recuperamos la democracia, tenemos un crecimiento económico, y eso entonces empieza a cambiar la imagen del país afuera y hace que muchas personas que estaban buscando un lugar donde salir decidan venirse acá. Bueno, y aquí estamos en el puerto. Aquí se ve toda la intensa actividad económica que tiene Iquique, desde donde salen y entran enormes cantidades de mercancía. Y algo que es característico de Iquique es la zona franca, que se conoce como la SOF, que es el lugar de importación de muchísimos productos, una zona de extensión tributaria, ¿no? Y que ha generado la llegada y el arribo de muchas personas provenientes de lugares tan lejanos como Pakistán y la India, ¿no? Que llegan, importan acá productos y los venden. Y lo que llega acá se vende, por supuesto que en esta región, en Iquique, en Arica, pero también sale hacia Perú, sale hacia Bolivia, sale hacia Paraguay, hacia Brasil. Entonces es un puerto de entrada de una serie de mercaderías. Hay toda una economía gigantesca que se enmarca en este lugar. Y eso atrae, bueno, personas que vienen de afuera, pero también personas que buscan trabajar de alguna manera en este sector, no en el comercio. En esta distinción de los migrantes deseados, ¿no? Y deseables, y los migrantes indeseados, es donde entra a jugar un rol importante la política migratoria. Porque no se trata solamente de las diferencias entre los distintos colectivos que crea la sociedad de llegada, sino de cómo la política migratoria favorece el arribo de algunos y dificulta el arribo de otros, ¿no? Entonces ahí tú tienes una concatenación importante entre la política migratoria y el lugar que ocupan los distintos grupos de migrantes en la sociedad. Nosotros hablamos siempre de la existencia de un sistema de control migratorio, ¿no? Ese control migratorio no es el control de todas las migraciones, es un control selectivo, ¿no? Y que apunta precisamente a impedir el ingreso y dificultar el ingreso de ciertos grupos. Y esos grupos que son de alguna manera rechazados es porque están construidos de manera racializada también, ¿no? Entonces son parte de esos movimientos indeseados por parte del país. Y ahí tú tienes cómo se construye ese grupo indeseado, quiénes son, cómo se va configurando. Tiene que ver con un componente de racialización, de pobreza y de clase también, ¿sí? Y finalmente, estas lógicas de control lo que hacen es dificultar su ingreso, su acceso, pero como entran igual, y eso es un tema de las migraciones, que hay un flujo natural, una fuerza de la humanidad que hace que las personas migren igual, independiente del muro que tú le pongas, exacto, la gente va a cruzar exactamente igual. Pero con todas las dificultades que se establecen, esa gente lo que ocurre es que cruza y queda en condición de irregular, ¿no? Porque no puede cruzar legalmente. Entonces queda irregular, queda en el mercado informal y son finalmente quienes terminan pagando las consecuencias, asumiendo trabajos de extrema vulnerabilidad económica, de explotación laboral enorme, porque no tienen ningún sistema de protección que los acompañe y que los proteja. Nadie cruza el mar o el desierto y pone en riesgo su vida y la de sus seres queridos si no piensa que al otro lado de la frontera va a estar mejor de lo que está en su país de origen. Cuando las personas están en riesgo, cuando enfrentan graves problemas de persecuciones políticas, cuando no pueden llevar adelante sus vidas de manera digna, las personas tienen el derecho, los seres humanos tienen el derecho de salir de esos contextos, de esos lugares y pedir asilo o pedir refugio en algún otro país. Y para eso el sistema internacional
ha creado una serie de mecanismos para proteger a esas personas y nos hemos comprometido todos los estados para dar protección a estas situaciones bajo el Sistema Internacional de Derechos Humanos. El refugio es una figura especial que permite proteger a las personas cuyas vidas están en riesgo por distintas razones y por distintos motivos en sus países de origen, y los estados se deben a esos compromisos. Sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo los estados, en vez de proteger, han ido restándose y han ido tomando una serie de medidas para dejar a estas personas en una situación absolutamente aislada, absolutamente sin ayuda, sin las ayudas necesarias. Cuando los estados renuncian a darle protección a las personas refugiadas, nos enfrentamos con una de las condiciones más peligrosas, ¿no? Porque dejamos de poner al ser humano en el centro de las políticas. Esta plaza es bien emblemática porque aquí empezó a llegar la gente que venía entrando por la frontera, por el paso de Colchane. Empezaron de a poco, por pasos no habilitados, y cada vez fue creciendo y creciendo más la cantidad de gente que empezó a cruzar en esas condiciones. Y entraban al país y no tenían dónde quedarse. Muchos querían seguir al sur, pero la pandemia empezó a poner restricciones a la movilidad. Entonces se quedaron de alguna manera estancados en Iquique sin poder seguir al sur. Y eso empezó a generar una situación muy compleja en términos de toda la ciudad, ¿no? Porque empezaron a ocupar los únicos espacios disponibles que había, que eran espacios públicos, como esta plaza, la calle, la playa. Y esto empezó a masificarse con muchos niños, con familias completas, y que empezaron a vivir acá, hicieron de esto su espacio. Pero hay que entender que lo que sucedió acá fue resultado de la ausencia de política locales, políticas nacionales, y donde simplemente se dejó a las personas que resolvieran la vida como ellos pudieran y un poco a su suerte. Y bueno, la gente empezó a organizarse, ¿no? Todos los seres humanos cuando tenemos que sobrevivir, buscamos la manera de sobrevivir y de agruparse y de cuidarse entre ellos. Y eso es muy fuerte porque la situación en la que estaban, que era una situación irregular por paso no habilitado, no les permite trabajar de manera formal. Entonces lo único que les queda finalmente es un trabajo salir a pedir a las calles, limpiar autos, no puro trabajo informal, es la única fuente de ingreso a la que pueden acceder. Entonces es una situación de sobrevivencia muy, muy extrema, porque la irregularidad te pone en una situación de no tener condiciones básicas para vivir, no poder acceder durante la pandemia, no poder acceder a ninguno de los beneficios que se entregaban. No eres una especie de fantasma dentro de una ciudad donde no reciben ningún tipo de ayuda y dependen un poco de la buena voluntad de las organizaciones y de los vecinos. Y eso empezó a generar también un conflicto con la propia comunidad. Y eso entonces empezó a generar un sentimiento contrario a la migración, y que al dejar las cosas así, ¿no? Y cuando la política se desentiende de esta situación, entonces, bueno, todos los conflictos, por supuesto, que se hacen mucho más fuertes y se acrecientan. Y eso derivó finalmente en una situación muy difícil, muy violenta, cuando se decide desalojar a todas las personas que estaban acá, y la población de alguna manera, la ciudad de Iquique y muchas personas de acá apoyando ese desalojo, y se armó ahí un conflicto muy tenso entre las personas que estaban acá y la comunidad. Las políticas de desalojo, sí, los sacaron de acá, pero ¿para dónde se fueron? No se resolvió eso. Están desapareciendo. Entonces, claro, es la disputa por el espacio público, ¿no? No queremos que haya nadie aquí viviendo en carpa, pero tampoco solucionamos el problema de las personas que estaban viviendo en las carpas. Y entonces, al final, uno las encuentra un poco más allá. Más hoy día están en la playa, porque no se ha resuelto el tema de la vivienda. La política del gobierno es que cualquier ayuda que se entregue, el discurso, ¿no? Cualquier ayuda que se entregue a la población que entra en situación irregular es una señal de erradicación, en el fondo, de que se quieren de dejarlos acá, y eso generaría un efecto de llamada para que otras personas entren por paso no habilitado y se queden en el país. Entonces, para evitar eso, el gobierno lo que ha hecho es una campaña y una política ultra severa de cierre de fronteras, ¿no? Y de amenazas de expulsión. Y por eso entonces la falta de, no solamente la falta de comprensión, sino la falta de humanidad que hay detrás. Porque, bueno, y si se tienen que quedar acá, se quedarán acá, y hay que ver que se queden bien, ¿no? Pero en ese esfuerzo de dar la señal de que aquí toda persona que esté de manera irregular no puede quedarse, y no queremos recibir más venezolanos, hace que no se muevan de ese lugar y que entonces no apliquen ninguna política de acogida. Es muy simbólico el tema, bueno, simbólico y real, el tema de la casa, de la vivienda. Abandonas, dejas atrás tu hogar.
partes con lo opuesto, tratar de buscar una vida. Entonces, llegar acá y poder dormir en una carpa, aunque a uno le parezca precario, ¿no?, y terrible, finalmente también era un espacio de acogida, con todo lo precario que eso significa. Entonces, es muy fuerte cómo alguien puede llegar a agradecer, ¿no?, una situación tan extrema de tanta precariedad en términos de habitar. Y ahí uno entiende la importancia, en el fondo, de tener un espacio de acogida donde esas personas puedan llegar, puedan dormir tranquilas, puedan comer, alimentarse, cosas básicas, ¿no? Estamos hablando de una situación en donde no tienes nada y se agradece eso pequeñito que tienes. Y eso es lo que va generando también cierto sentido de arraigo, de pertenencia. Ahora, el problema es que la política pública no puede dejar que eso sea la forma de inclusión y de inserción. Tiene que haber un acompañamiento real y políticas que realmente acojan a las personas y les permita tener una vida digna. Las luchas migrantes son una forma de autoprotección, de autogestión, cuando la ausencia de ayudas y de apoyos estatales se hace tan patente, ¿no? Y muchas veces queda en manos de los propios migrantes y de las organizaciones sociales poder sacar adelante los proyectos de vida de las personas. Se juntan, se reúnen, se organizan, participan de distintas y múltiples maneras. Muchas veces no tienen papeles en el inicio, pero eso no significa que dejen de participar, dejen de juntarse y dejen de luchar por una mejor vida. Primero hay que ver que esto nace de la primera necesidad de ver que estamos votados, ¿no? Vemos cómo siempre todo sigue siendo el centralismo y las regiones, y especialmente el norte, donde se supone que somos la puerta grande de la llegada de los hermanos extranjeros. Estamos a la buena de Dios, somos las organizaciones que de una u otra forma tenemos que como que buscarnos y de esa forma rearmar todo el trabajo colectivo que se lleva en silencio, porque tras de eso somos discriminados por el Estado, ¿cierto? Donde si bien nos toman en cuenta cuando existe una personalidad jurídica, ahí existe, pero por otro lado está esta otra iniciativa de las organizaciones que no necesitan esto para poder brindar ayuda, ¿no? Donde no figurar. Tenemos un gobierno realmente inoperante desde nuestro punto de vista, que ha hecho oídos sordos, que se ha hecho el loco de alguna manera y que cada que sale con medidas son aún más restrictivas que paliativas para este tipo de situaciones. Durante la pandemia no hemos parado, es cuando más pega teníamos nosotros. Abarcábamos mucha familia contribuyéndole con la comida, porque en la pandemia, cuando en el boom de toda esta pandemia no había trabajo. El gobierno, de hecho, insistía de que no se salga a trabajar. En la mayoría en sí, nosotros no somos escuchados. Somos delegados por el sistema o por el aparataje político que está todavía encaustrado acá en Chile. Hoy día sentimos que hablar de migración es igual que hablar de derechos del niño, es igual que hablar de femicidio, es igual. Tendríamos que saberlos todos en la sociedad. Si seguimos dejando el hablar de migración como que solo les corresponde a los migrantes y a grupos organizados, seguimos siendo clasistas y separatistas. Por tanto, no se toma la importancia o la relevancia que se debería tomar en el Congreso. Estamos a puerta de un nuevo proceso electoral, donde tampoco no hemos podido tener esa capacidad como migrantes de tener por lo menos un core que fuera migrante. Y tenemos compañeros migrantes que cumplen con lo que la normativa de la ley, los años, la nacionalidad, pero lamentablemente el gobierno nos sigue viendo como seguridad nacional. Y mientras esa figura siga instaurada en su memoria, es poco y nada el avance que pueda haber en el sistema de migración en todo su contexto. Hay una brecha enorme en cuanto a poder vincular al migrante con los procesos que hace Chile. Con respecto a este tema, cabe indicar que nosotros como migrantes también fuimos parte del estallido social, donde se generó o donde se genera este gran cambio de poder generar una constituyente. Hoy en día la tenemos, pero nosotros aún seguimos luchando y emplazando a las autoridades electas de la región como del país a que puedan, en esta nueva constitución, además integrar una nueva ley de migración. Entonces, este es el momento, ahora somos muchos más, ¿ya? Y hay que decir
presente la migración, es de ida y vuelta. Recuerdo que Chile en la época de la dictadura tuvo mucha gente chilena que migró hacia otros lados y fueron acogidas con todo el cariño del mundo. Entonces, nosotros hoy en día queremos participar de esta sociedad, de hacerla más justa, de ser equitativa, en igualdad de condiciones de alguna manera, con deberes y derechos. Y es que yo quizás no tuve la oportunidad de hacerlo, pero quiero que sí, mis hijos, que ya son chilenos, a pesar de que yo como extranjero, ellos sí se sientan satisfechos y acogidos en un país que quizás no es el del padre o el de la madre. Somos personas que podemos proponer políticas de cambio y restaurar el Chile donde estamos. La situación de precariedad la podemos ver constantemente, la falta de apoyos, la falta de ausencia de reconocimiento de refugio está presente. Chile en el 2020 solo reconoció el refugio a 6 personas, todo el 2020, lo que es una cifra irrisoria. Pero frente a eso, las personas migrantes y las organizaciones sociales continúan en la lucha y continúan prestándose apoyos mutuamente para salir adelante.